Nuevo año, nueva temporada, nuevos retos, nuevos sujetos, opinólogos ineptos. Vino nuevo, nuevos haters inquietos, nuevas caras en el rap, ya tengo nietos. Y sigo aquí, con música relevante, sin cambiar de valores en la era más cambiante. Y sigo aquí, con la etiqueta de arrogante, porque mi postura sigo perseverante. Haciendo malabares mentales, liricales, tratando de no ofender a chavales emocionales, que en el ocio se disocian de la realidad, porque viven en el mundo de las redes sociales. Saben de cultura pop, de moda y reggaetón, de inclusión y data de su artista favorito, pero en temas de política o de religión repiten lo que diga Taylor Swift o San Benito. Ay bendito, por esto es que me ven como el villano, porque de la agenda soy un anti, ya no hay vuelta atrás. Hace tiempo estamos en la mira, más no lloro, alguien paga mi factura y no es Shakira. Otro tema de esos que se sienten como fuego que quema, pero es agua limpia para este sistema, y yo nací para esta causa. Ya ustedes conocen mi emblema. Otro tema de esos que se sienten como fuego que quema, pero es agua limpia para este sistema, y yo nací para esta causa. Ya ustedes conocen mi emblema. La nueva droga, el contenido basura, y la música urbana cayó en esa subcultura. Ya no se trata de música ni talento, sino de los trapos sucios del movimiento. La culpa no es de Santiago, de Molusco ni de Chente. Ellos brindan la comida que le pide la gente. Gente que no viraliza el contenido diferente. Para el morbo de esa gente hay pan caliente. Listen. Brea Frank y Luis Incorporan, negocio es negocio. Díselo Mikey, business is business. Lo que más hagas monetizar en tu tiempo de ocio, para ellos se traduce en chismes is business. Cada view, cada comentario, cada like que das, le dice el algoritmo que quieres y él te da más. No metas la cuchara si no te gusta el sancocho. Ya verás que sin clientes no hay bizcocho. Otro tema de esos que se sienten como fuego que quema, pero es agua limpia para este sistema, y yo nací para esta causa. Ya ustedes conocen mi emblema. Otro tema de esos que se sienten como fuego que quema, pero es agua limpia para este sistema, y yo nací para esta causa. Ya ustedes conocen mi emblema. Ahora cerremos con broche de oro, dedicado a la juventud, divino tesoro, que están cansados del mainstream y sus corrientes, que simplemente buscan algo diferente. En este género hay un mundo paralelo, música buena para edificarte y bendecirte, pero también hay gente diciendo que esto no es de Dios, confundiendo. Por eso yo quiero advertirte, la música cristiana no existe. Existen cristianos haciendo música. La misma se viste de jazz o de bolero, folclórica, sinfónica o rap, y sigue clásica. Ellos la usaron como un veneno terrible, yo la uso para un remedio infalible. Dejemos la guasonería de un tema que ni siquiera es bíblicamente debatible. Agradezco a Richie Ray y Bobby Cruz, que con salsa alcanzaron a miles de cautivos. Agradezco a Vico C, si no fuera por aquel que había muerto, muchos no estuvieran vivos. Otro tema de esos que se sienten como fuego que quema, pero es agua limpia para este sistema, y yo nací para esta causa. Ya ustedes conocen mi emblema. Otro tema de esos que se sienten como fuego que quema, pero es agua limpia para este sistema, y yo nací para esta causa. Ya ustedes conocen mi emblema. Radical 60, Kardec. Mi gente, no se alarmen, que es solo redimido siendo redimido. Aquí cada cual está haciendo lo suyo. Esto es música intencional para despertar la conciencia.